RCC Noticias, de última hora. Realmente los desafíos en Mariscal Estigarribia son grandes, pero estamos trabajando muy bien, muy de cerca con la gente. Eso nos da un sistema de gobierno diferente en cuanto a lo social. Realmente la distritación nos golpeó bastante con un decrecimiento económico interesante y eso hoy en día estamos sufriendo un poquitito, pero vemos siempre con esperanza y con mucha fuerza con el equipo de sortear un poco estas cuestiones que son cíclicas también en los municipios. Entonces, viendo algunos nuevos rubros de cobros, entonces con eso tratamos de paliar un poco la situación tan acuciante económicamente que hoy atraviesa el municipio y tratando de estar al día con los proveedores, funcionarios y todo eso. Y eso nos da también una fuerza muy importante a la hora de encarar el trabajo. Sabemos que Mariscal es uno de los distritos más grandes a nivel nacional, con una gran cantidad de comunidades indígenas y que está todo por hacer, está todo por hacer. Estamos dentro del sistema de protección social. Eso nos ayuda también desde el gobierno central a hacer un trabajo social importante y hemos adoptado ese sistema como sistema de gobierno mismo. Entonces, eso nos da la pauta de que estamos en buen camino y que vamos a hacer grandes cosas en Mariscal. En la salud siempre falta todo, por decirlo así. No quiero menoscabar la gente que está trabajando en salud, pero el distrito en sí ha crecido bastante. Eso significa, y hemos trabajado en forma conjunta con los ministerios que hacen a la salud, tratando de traer un nuevo hospital regional a la zona. Necesitamos un nuevo hospital, eso está clarísimo. Se hizo ya varios trabajos, varios estudios, y estamos en eso. Hacemos un trabajo en conjunto con la gente de salud. Hace poco vimos un nuevo espacio para el hospital, que sería una donación del municipio. Estamos trabajando sobre eso. Tenemos que meter aún todavía el plan a la Junta Municipal. La Junta Municipal debe de aprobar. Una vez que esté aprobada, son 8 hectáreas, una vez que esté aprobada ese plan, es ya pasarlo al Ministerio de Salud para que, si ellos lo aceptan, puedan construir ahí el próximo hospital regional. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,